A finales de los años 80, Mazda dio luz verde a uno de sus proyectos más experimentales, concretamente al quinto de todos los que tenía. De ahí que este modelo que hoy nos acompaña se llame Mazda Experimental 5, o lo que es lo mismo, Mazda MX-5. A nuestro mercado llegó con el nombre con el que originalmente fue diseñado. Y fíjense, desde entonces hasta nuestros días, este modelo ha vendido más de 1 millón de unidades. Es sin duda el roadster más exitoso del mundo. Bien merecía tal hazaña una edición especial como esta 30 aniversario. ¿La mejor de todas de la historia? No lo sé, veámoslo. Pues desde luego tiene todas las papeletas para ello. Si hay un modelo que ha sabido evolucionar respetando su concepto original al máximo, ese es el Miata. En esta cuarta generación no alcanza los 3,92 metros de largo, mantiene su anchura en el 1,73 y su altura en el 1,23, de modo que aunque no lo parece, es incluso más pequeño que sus antecesores. Su construcción ligera le permite frenar la báscula en los 1073 kilos en esta variante RF, de techo rígido automático, aunque este 30 aniversario también está disponible con la capota de lona tradicional. Todo eso está muy bien, pero uno sabe que una determinada edición especial de un coche es tal cuando eleva el listón de ese modelo en aspectos como la distinción, la calidad general percibida, las prestaciones o la exclusividad. Y parece que nuestro protagonista cumple con creces esas tres máximas. Es el primer requisito que he citado. Toda edición especial que se precie debe hacerse notar desde el primer contacto que tenemos con ella. Este MX-5 30 aniversario lo hace, y mucho gracias a detalles como esas llantas Rise de 17 pulgadas lacadas en negro mate, la placa con la unidad que distingue a este modelo del resto de la serie, o por ejemplo ese color Racing Orange que baña toda la carrocería y que tiene continuidad aquí, en el interior, en detalles como estas costuras naranjas. Por supuesto, estas molduras de los aireadores, los paneles de las puertas y los asientos Recaro, que sin duda son el mejor elemento de esta versión. Están forrados en alcántara y cuero y ofrecen una sujeción realmente sobresaliente. Bien anclados en estos asientos y con una postura de conducción realmente deportiva, muy baja y con las piernas bastante estiradas, salimos a carretera para comprobar que se cumple el segundo requisito, quizá el más importante de todos. Para que una edición especial sea, ya saben, realmente especial, debe de ofrecernos unas prestaciones superiores al resto, y este era el gran interrogante que hoy debíamos despejar. Bajo el capó, el mismo motor 2.0 atmosférico que entrega 184 caballos a 7000 vueltas en el MX-5 más potente de la serie, no hacía presagiar nada bueno, pero ¿acaso la potencia es todo en un deportivo? Bueno, pues la última vez que me subí a un MX-5 lo hice exactamente con este motor, pero en su versión de 160 caballos. Aquí me he encontrado con 24 extra, pero es verdad que este motor, el 2.0 atmosférico de 184 caballos, no es novedad en este 30 aniversario. Ya lo equipaba la versión última del MX-5 normal. Entonces, ¿qué tiene de especial? ¿Cuál es el aporte extra que se nota en esta edición? Pues sin duda alguna es su suspensión, y es que ha sido puesta a punto por Bilstein, y eso siempre es garantía de éxito. Es un coche este que se nota mucho más ágil, sobre todo mucho más duro que el MX-5 normal, y eso es un extra que si se agradece en carreteras de este tipo, qué decir en circuito. Otro complemento perfecto es el equipo de frenos firmado por Brembo, con discos ventilados y pinzas específicas para esta versión en el eje delantero. Y es que a veces, cuando tienes un motor como este, alegre desde abajo, con una gran capacidad para estirar hasta las 7000 revoluciones, y cuando tienes sobre todo este cambio manual de 6 velocidades de tacto perfecto, quizá esos pequeños detalles, esos ajustes, sean los que más se agradezcan para un coche realmente deportivo como este. Ya
Ya lo ven, el motor es el corazón de un deportivo, pero el resto de sus órganos puede ser tanto o más importante. Las prestaciones oficiales de este MX-5 anaranjado revelan una aceleración en el 0 a 100 de 6,8 segundos y una velocidad punta de 220 km/h, así como un consumo medio de 6,9, que por cierto es fácil de conseguir si somos un poco cuidadosos con el acelerador. ¿Quién le iba a decir a Mazda, cuando presentó este modelo en el Salón de Chicago de 1989, que acabaría convirtiéndose en el descapotable más vendido del mundo? Entonces realizó una gran inversión en su desarrollo y también en su producción. Y eso es más o menos lo que puedes hacer tú ahora con este 30 aniversario. Sí, es ahora mismo el más costoso de los MX-5, pero también te llevas una de las 3.000 unidades que habrá en el mundo que serán exactamente iguales que esta. En versión Roadster cuesta 34.700 euros y este RF que estamos probando asciende a 37.300. Es una gran inversión, pero eso sí, te la devolverá con mucha, mucha diversión desde el primer día y quién sabe si en el futuro también puede ser rentable. Si no, que te quiten lo bailao.